Mari, qué placer, y tengo que decirlo llenándome el hocico de orgullo. Más de 3 meses consecutivos de ser el podcast número uno en Spotify, Mari. Bienvenidos a La Base Podcast, y eso ha sido solamente gracias a ustedes, mae, qué vibrón, de verdad que tenemos el qué mejor bueno, público, mae. Y ustedes son lo máximo, gracias, 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 recuerden recomendarnos, escuchar el podcast en Spotify, en Apple Podcast. ¿Usted qué está haciendo? Mae, póngame una cámara con Pepe y póngame a Pepe chiquitillo, Peyoyo, que me va a hacer la traducción en este momento, en lenguaje, pero pachuco, este es un lenguaje pachuco, sí, ¿ok? Señor. Vamos a ver. Sí lo logra, pero yo sí lo logra. Vea, vea, vea el chispero que se no, tiene. No se preocupe, mami, que aquí se logra todo como tiene que ser. Vea el chispero que se tiene Peyoyo con el OBS, mae. Véalo. No, 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 ya lo esbarató la vida, mae. El podcast número uno, muchísimas gracias. El peor gracias día de tu vida ustedes. Se llama Peyoyo. El peor día. Mae, ¿sabe qué? Voy a decir algo. Regálame un segundo, voy a eructar. No, bajito, bajito, bajito. Viene, ojo la vara. Suave. Ah. Este que se nos ocurre. Sí, no, mae. Escuchen, como todo lo que pasa aquí en este programa. Escuchen esto, malnacidos. Y esto sí es en serio, mae. 3,200,000 visitas de nuestro podcast. No me crean, vayan a ver los números en Spotify, en Apple Podcast y en las plataformas de podcasting. Solo tenemos una palabra nivel, para mae. Ustedes. Gracias. Gracias, gente. Gracias. Y aparte de eso. Achitaca, achitaca. Exactamente. Decirles sí, a sí. todos ustedes, familia, que tenemos canal de YouTube. Ya tenemos canal de YouTube. Ya tenemos canal de YouTube. La Base Podcast. Y andamos buscando algún practicante de periodismo, de comunicación. Métase bien, métase bien. Es Humpty Dumpty. El huevo del gato con botas. Es un huevo Kinder. No, me van las manos. No. Ese es el Panini, el álbum Panini de los huevos cartoon. Ahora sí. Es una chocobola, huevo. Damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 1. Claro que sí, por supuesto. Qué bueno, qué gusto, qué honor y qué placer estar con todos ustedes. En este momento decirles a todos ustedes, por encima de 3,200,000 reproducciones de La Base Podcast. Traduzca las risas, weón. Sí. Nuestro canal oficial de YouTube nos encuentra como La Base Podcast en YouTube. Ah. Exactamente, como Exacto. La Base Podcast en YouTube. Y queremos decirles a todos ustedes que no le metan, ¿cómo se llama? Por liebre. Que no le metan gato por liebre. Que no le metan gato por liebre. Exactamente, que no le metan gato y por liebre. Y cuando eso pase, haga el reclamo. No se deje. Dígale, eso es falso. Oiga, mae, lo que quiero decirles a todos ustedes, andamos buscando un estudiante o una estudiante de comunicación, de periodismo, que quiera hacer la práctica para ser nuestro community o nuestra community manager. Es que hay que tirar balas para que se marcha a buscar. Exacto. Ojalá que sea una muchacha bien bonita. Exacto, explotando. Vala. Ojalá que sea una muchacha bien bonita. Que esté bien de todo. O si es un mae. ¿Cómo es el mae? Es una refri. Que también se cuide. Sí. Y que tenga buen virote. Ya sabe, también si usted tiene algún vicio, no se consume hierba, lo podemos dejar también. Si usted, no sé, es amante de los psicotrópicos. Pastillas, ácidos. Sí, ácidos, pastillas. Le gusta volar y después de volar le gusta también volar y tomar mucho. Y fumar, y fumar, y fumar, y fumar hasta caerse de la silla. ¡Qué estupidez! Hasta caerse de la silla. Ya, idiotas. Ok, ya saben, guarda, yo ahora sí. Dígalo en serio, dígalo en serio. Mae, chile, andamos buscando una persona afín a la carrera de comunicación para que sea parte de nuestro grupo de community management. El próximo año le vamos a meter durísimo a nuestro YouTube, a nuestro TikTok, al podcast, plataformas y más. Ya lo vamos a hacer en serio, La Base. Exacto, ma. Y si ustedes quieren hacer la práctica profesional con nosotros, es una manera bonita de tener una explotación sin tener que pagarle, ¿verdad?
como nos hacían a nosotros cuando nos mandaban de practicantes a todos los canales. Entonces vamos a hacer lo mismo con La Base Podcast, ¿ok? Así es. Y este, ¿qué era lo otro que le íbamos a decir? Nada, vamos a presentar a nuestro contertulio traductor al idioma pachuco. Internacional. Internacional, que ustedes lo pueden contratar también al 800 tu madre con ustedes, Luis Felipe Arroyo, alias Pepe. ¡Eso, Pepe! Costa Rica, muy buenas noches. Aquí estamos, súper felices como todos los jueves de reencontrarnos, de que nos permitan formar parte de sus noches, de su cena, de su convivio y de la costumbre en la que se ha convertido este programa para todos ustedes, porque siempre nos dicen aquí esperando el jueves, aquí disfrutando de todo el tema. Bueno, empiecen a compartir, por favor, ya esta transmisión. Dele like, empieza a comentar de una vez porque comenzamos. En este momento, damas y caballeros, queremos darle la bienvenida también, por supuesto, a esta mesa principal donde no se planea nada, pero disfrutamos absolutamente todo. Con ustedes, el comediante favorito de tu comediante favorito, él es Rigoberto Alfaro, alias Gallina. Eso, pura vida, familia. Saludos ahí para todos, para todas, mae, en esta vara que se ha convertido ya parte de nuestras vidas, mae. Todos los jueves, mae, tantos videos que la gente se comparte, tantos clips, mae, tantas cosas tan bonitas que la gente le escribe a uno, mae. Mae, unos testimonios increíbles, mae. Que va a ser Teletón con Vea, un día de esto les vamos a estar contando así rápidamente testimonios de la gente ahí que nos comparten, mae, cosas que uno dice, mae, uno de verdad habla aquí. Uno viene, vacila, mae, no sabe quién lo está escuchando, no sabe quién lo está viendo, no sabe en qué parte del mundo están viendo La Base Podcast, y nosotros se lo agradecemos. Este ya solo nos queda un programa más, ¿verdad? Nos queda el próximo jueves 1 de diciembre. Nos queda el jueves 1 de diciembre que vamos a tener un especial navideño. Y vamos a vaguear todo diciembre y nos vemos, yo no sé si hasta mediados de enero o febrero. El próximo jueves vamos a tener un especial navideño donde vamos a estar recapitulando material que ya hemos tenido y todo. Va a ser un día muy bonito. En realidad se llama el especial navileño. Navileño. Navileño, para que no se lo pierdan. El próximo jueves, especial navileño en La Base Podcast. Y ahí estamos. Entonces, iniciamos de una vez con La Base. Exactamente. Su servidor. Bienvenido, Choché. Choché Romano, muchísimas gracias por estar con todos nosotros. Mae, yo de verdad quiero decirles de manera honesta, mae, muchas gracias. O sea, ya tenemos más de un año. Ni cuenta nos dimos cuándo pasó, ni celebramos, ni hicimos ni un flyer, weón, hicimos para redes sociales. Más, dicen que hubo una fiesta. Y no fuimos. Dicen que era un aguinaldo y no nos dimos cuenta. Sí, se presentó un madre que le dicen Gallo, Goche y Pepo. Goche con Pepo. Hubo show con Gallo, Coche y Pepo. Celebraron el año de La Base Podcast. De La Base de Podcast. Oiga, les dieron una canasta. Sí, hubo, madre. Llamó Doña Carboline. Usted sabe que esa vara... chiste es el torcio. El torcio. Usted sabe que esa vara lo compre una empresa de aceites para carro, Doña Carboline. Ay, madre, qué idiota. No, madre, pero ya más, yo creo que vamos a cumplir como 2 años, madre. Sí, ya es el próximo... Junio o julio. Por ahí. Mae, bueno. ¿Qué mes del año arrancamos nosotros ya fuera de joda? Creo que fue como julio. Junio, mae, por ahí, mae. Acuérdense que nosotros arrancamos y terminamos temporada con el campeonato nacional. Sí, exacto. Sí. Entonces, cada vez que sale un campeón, mae, nosotros terminamos temporada. De hecho, por eso ahorita vamos a finalizar en diciembre, porque el campeonato está de imagen. Sí, porque Saprissa alcanzó la 37, había que decirlo. Eso, qué bien Saprissa, mae. Bueno, vamos a empezar entonces y empecemos hablando de Herbarium, por supuesto. Gracias, Herbarium. Ahí están los buenos amigos de Herbarium disfrutando, con más de 16 años de experiencia en el mercado de productos naturales y con una gran variedad de productos. Herbarium viene con el producto original, el del sello en la tapa. Así mismo es. Vean, enseña el sello en la tapa ahí. Aquí está el sello en la tapa. Esto es un buen tortiga, ma. Esto es genial, ma. Bueno. Para masajes e hidratar la piel, ma. Qué trick. Nuestros productos se encuentran en todas las macrobióticas, farmacias independientes y supermercados del país. Contáctenos al WhatsApp 7251-4631, 7251-4631 o redes sociales Herbarium CR. Y Herbarium-Costa Rica. Eso. Porque hemos estado disfrutando de esta proteína. Sí, señor. Nosotros, vea, que estamos, vea, papi. Vea. Esta proteína que la pueden conseguir. Porque tengo la mano derecha todo más gruesa que la otra. Madre, qué rica esa proteína con helados, man. De topping.
¡Qué rica esa proteína de topping! ¡Ah, madre! Esa proteína. ¿Sabe qué es el Mario? De verdad que es muy bueno. ¿Y sabe qué es la vara? Que sabe como helado. Sí, claro. Sabe riquísimo esa vara. Bueno, y el colágeno, Choche, que no puede faltar para las articulaciones, regeneración de cartílagos, heridas y todo lo demás. Ma, hay gente que... De más, que agarra... Vea, madre. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Vea, viene el gordo para afuera. Vea, papi, no, pero no. Vea. No, nos va a salir así. ¡Sí! Vea, madre. Yo no sé si... Se hace así, le sale una hamburguesa. No sé si a la gente que... No sé si la gente que... Ese pollo. Yo me estripo aquí, me sale chocolate. Yo me estripo una espinilla, me sale mantequilla. Madre. No, si usted se hace muy duro aquí en las tetas, le sale leche condensada. Madre. Ustedes no les ha pasado... Antes de contarles lo que les iba a decir, pero ahora que ustedes tocan ese tema, así con la mano en el corazón, ma, ustedes a veces no sienten que están sudando grasa. Claro, ma. Mira, cuando yo era chiquitito, tomaba leche Pinito. Y ahora que soy grandote... Me sale por... Ma, no, nene. Eso no, nene. Dale, métete en la vara. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, ma. Bien. Mi tata cuando estaba borracho tomaba chicha. Y ahora que está grandote. Ah, no, no, ¿cómo es la vara? Vea. En los altos de una llanura. Nere, no, le iba a decir algo. Les iba a comentar algo, mae. Hay cosas de que usted no le da el uso para lo que viene, mae, lo que está hecho, mae. Utensilios que usted le da un otro uso. Mae, usted agarra a veces, o sea, no, ahora que está vacilando con lo de la proteína con helados y eso, o sea, no se utiliza con eso, pero mae, hay gente que agarra productos así y los revuelve con otras cosas. Papi, yo me eché un sándwich de canelones. Sí. Mae, no había nada, yo me estaba partiendo el hambre, agarré dos canelones y era la carne para mí. Lo mejor que yo he visto, y me imagino que mucha gente... Me imagino que mucha gente lo ha hecho, ma, pero de lo mejor que yo he visto es la perla Celaya echándole encima del pinto un tamal. Oiga, encima del pinto un tamal. Pinto, salchichón, huevo, natilla y le hace encima un tamal. Para terminar de pataquear las arterias. El otro día llegó, mae. Es que eso fue lo que me acordé, mae. Pero sí, esa vara es buenísimo, mae. Que llegó, mae, y estábamos hablando de la cerveza que tiene cero alcohol. Ajá. Mae, yo no sé, yo tengo mi opinión sobre la cerveza que tiene cero alcohol, mae. Uh-huh. No sé, esa vara qué es, mae. Como decía usted, comer una club. Papi, es comer una club por un abrazo. Es como entrar como a bañar a la hora santa. Es como bañarse con sombrilla. Ma, es que no le veo la vara. Ok, ¿eso cómo es? Es como ir a Tico Burguesas por una ensalada. Nene, ¿cómo es la vara? Sí. Es como ir donde la abuela que está sola y al chile ver Netflix. ¿Ah? O sea, es que no tiene sentido. Ma, yo no sé, pero la vara qué es. Que usted sentir que la vara le sabe a birra, pero... Bueno, no recuerde que también, mae, mucha mujer embarazada la toma. Sí, okay. Mi esposa toma mucho y le ayudaba para la leche. Pero, y también par de mamar. Sí, pero... Me ayudaba. Sí, la verdad es que... Vea nuestro siguiente programa, exorcismos. Del doctor Mauro Fernández. A mí me dijo un compa, me dice, mae, esa cerveza cero sin borracho. Le digo, jamás. Jamás, güey. Bueno. Dice, vea... Si usted está en un ambiente ahí... No, el mae me dijo y me dice, mae, me tomé... 6 birras, 0 y 2 tragos de guaro y me jodí. Y medio puro de mota. Y dice, más, ahora sin borracha, weón. Me dice, no. Sí, está como el otro día que Galli y yo fuimos a donde los buenos amigos de la 15. Ah, sí. Nos comimos una cucharadita de ceviche y 14 birras. Ah, sí, estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. De ceviche. Una boquita de ceviche, de esas que hay en los eventos faranduleros, sí, que man. Es un tarrillo así. Con una cucharadita y dos espátulas. Una cucharadita de cispa porque había que ir a dormir. Permítame hablarle de Concentrix, mi queridísimo. Concentrix. El peyoyo le dijo gallero. Gracias a la gente de Concentrix. Le dimos la bienvenida la semana pasada, gracias a la familia Concentrix. Y explicámosle a la gente bien qué es Concentrix. Sí, estamos muy contentos. Ojo, póngame atención. Vio el código QR que puso Peyoyo, casi le aplasta la cara a Pepe. Qué bruto Peyoyo. Bueno, looking for the best career opportunity. Oh, yeah. You belong at Concentrix. Inmediatamente empiecen ustedes a escanear este código. Y ya les voy a decir por qué. Bueno, y es que qué mejor forma de cerrar el año que con trabajo nuevo
y ganando en dólares. O sea, eso es una oferta laboral. Una oferta laboral. Bueno, y es que si sos bilingüe, tenés bachi o noveno y buscas trabajo permanente con oportunidades de crecimiento reales, en Concentrix tenés ese lugar. Bueno, en este momento, escanea el código o puedes buscarnos en tus redes sociales como ConcentrixCR. ConcentrixCR para que apliques hoy y puedas unirte a una de estas muchísimas cuentas. Ojo las cuentas que hay. Sí, señor. No solamente son cuentas de llamadas, sino que hay cuentas para que usted trabaje por chat. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Usted trabaja también respondiendo email. Ok. ¿Verdad? Y también cuentas de voz que son por llamadas. Pero eso no es todo. Si a tu inglés le falta un empujón, pregunta ya, si quiere lo quita, mi queridísimo Peyoyo. Si a tu inglés le falta un empujón, si usted dice, mira, yo manejo un toque el inglés, pero no sé si me dará para trabajar en una multinacional y todo el tema. Bueno, y pregunte en redes sociales o ahí mismo en la aplicación por iLab. iLab es como una academia que impulsa su inglés, le ayudan a usted, ya cuando se está listo, le dan el brete. Ah, mae, a cachete. O sea, te preparan para después pagarte, imagínate. Qué chiva, mae. Esto es una muy buena oportunidad de trabajo, mae. Exactamente, así que si ustedes buscan la mejor experiencia de servicio del cliente, estamos a nombre de Concentrix. Un aplauso para Concentrix. Eso. Gracias. Gracias por la confianza. Moviendo el mercado laboral. De Concentrix, buena nota. Vea, mae, ahora que estábamos hablando de eso. Mae, yo me acuerdo que en algún momento hubo unos productos que se llamaba Ketopia. Ajá. Allí los vendía, era para bajar de peso. Era una vara que entraba el cuerpo y el cuerpo lo metía en cetosis. La cetosis es una vez me pegó una mica, casi me meto, pero en cirrosis. Yo vivo en cirrosis, dice el mar. Y cetosis, compre sin jarabe. Cetosis. Cetosis. Y citosis, ahorita tenemos el derbario, yo creo que por ahí anda. Ahorita me lo sabe tanto el para la tos derbario, el jarabe para la tos. Mae, la verdad es que la cetosis es el proceso en entre el que... Ya no puedo dejar de pensar en citosis. En el que entra el cuerpo de quema de grasa de altos deportistas. Okay. Digamos, mae, es como Michael Phelps, Cristiano Ronaldo. Mae, sí, porque... Su cuerpo está en cetosis, mae, está quemando grasa. La verdad es que usted tenía que desayunar un batido o almorzar el batido. Dima, la verdad es que nos vamos por una mejenga, la verdad es que Ashley hace una negociación con el PIC, saludo para el PIC. Madre, nos está mandando dos pedazos de pizza con el batido sí, fresco. Ese es, creo, ese es. ¿Está mandando qué, perdón? Madre, la verdad es que está el PIC, ¿verdad? Ashley hace una negociación con el PIC, saludo para el ahí PIC. Viene. Un estandapero, madre. Y el mae se está mandando dos pedazos de pizza con el batido de fresco, güey. Esa es la vara. Mae, el mae se está mandando la vara de la cetosis, como decía usted, sí, con la proteína de topo. Eso es lo que le quería decir. Y se está mandando el fresco, güey, el batido de cetosis, güey. Dice que raro, yo no bajo de peso. Y le digo, mae, yo no bajo de fresco, güey, mae. Gallo, entonces, cetosis. Cetosis. Ahí está. Es que no lo vuelve este huevón. No, no, Mielix Bronx. Ese. No era para que rimara, era porque citosis lo busca para la tos, ¿verdad? Ese se llama, es de herbarium, se llama. Lea ahí los componentes. Esto tiene. No, léelo bien. Jarabe a base. No, tiene suplemento alimenticio de jarabe a base de jengibre, bambú, tomillo, saúco, menta, zacate, limón, calcio, hierro y vitamina C, mae. Mae, sé que es buenísimo para la tos y es de herbarium. Mae, yo conozco compas que han ligado guaro con un jarabe para la tos. Mae, se toman varas que no tienen que ver con... ¿Usted se acuerda la historia de mi mamá, weón? Uy, esa es buenísima. Mae, mi mamá va a una de esas ferias que hacían los supermercados, las distribuidoras. Esa gente que vienen todos la gente que tiene marcas. Ma, y hacen una feria, habían shows humorísticos, payasos. Es una activación. Regalías, grandísima. Toda la vara. Ma, hubo un momento de la vida donde mi casa todo decía muestra gratis. Ma. O venía con cinta pegado a algo. Ma, venía la vara pegada o algo. Esas ferias, y la gente sabe lo que estamos hablando, ma. Esas ferias que hacían antes eran las distribuidoras, como un ejemplo, voy a decir, mae, salud para ellos, como Constella, como sí, la sí, Luis sí, Herrera sí, en Paso sí. Ancho. Sí, sí, mae, como todas las varas que tienen Procter & Gamble, que distribuidor, tienen es que son distribuidoras de productos. Unilever, ¿no? Ajá. Unilever, toda esa vara. Entonces, mae, esa gente hacía unas ferias en las explanadas, en los parqueos. Mae, donde llegaban en ese momento, es que eran otros tiempos. No, era un gentío, había hasta gente, mae, yo me acuerdo que hasta exámenes de la vista hacían de todo. Mae, usted iba a esas ferias. Ma, usted iba todo el día, tato, ma, mi mamá venía con bolsas. La compra dejaba. Diario, hacía la mamá de este, ma. No, usted dejaba, iba, traía otra vez, ma. Hacía relevos. Toda esa vara. Dice que Galli llegaba con la mamá y le hacía, tome a usted. Ma, al chile.
mi mamá, yo no sé, mae, pero llegó la gente de, voy a hacer el nombre, salud para ellos, algún momento pautarán aquí, mae, los amigos de Gatorade, yo no sé mi mamá en qué dinámica participó y le dan un tarro de Gatorade en polvo. Sí, porque ellos tenían presentación en polvo. En polvo. Mae, mi mamá cree que le regalan fresco. Yo hoy ando vestido de Gatorade. Eso. Mi mamá sí es un... No, ese más... Es un millón de Gatorade. Mi mamá cree que le regalan fresco, weón. Ma, y no va haciendo... Sí, ella pensó que era polvo para paquetillo fresco. Mi mamá nos dio... hizo el almuerzo e hizo fresco de Gatorade. Sirope con Gatorade. Sí, sí, pero sí. Esa vara es... Es un suero, ¿eh? Hidratante. Claro. Es suero. Para reponer electrolitos. Viera todo mundo en el baño de mi choza haciendo fila, caballo. Hizo fresco esa vara. Y todos tomamos. Porque, sí, ya hay huevón, desayuno, almorzamos con eso, huevón. Claro, huevón. No, y come huevo. Ella pensó que le dieron un tarretán. Sí, ella pensó, no, ella, no, ella vio, olió naranja. Y dice, madre, riquísimo. Qué salvada. De, hizo como 2 litros, huevón. Mae, caballo, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que les ha pasado? ¿Hizo Gatorade con Chan? Sí, huevón. Mae, perro. Mae, en serio, mae. Qué buena mi tía, mae. En serio, mae. Mae, ¿qué es lo peor que les ha pasado a ustedes en un servicio? Oye, el tío Gatorade, ahora es saber por dónde le sale, huevón. Sí, huevón, mae. ¿Dónde está el tubillo? No, aquí sale. Ah, no, este mae, usted le pone 4 rayas negras y una bola de básquet. Y ese espaldi en el culo. ¿Por dónde se infla? Aquí a pico botella. Mae. ¿Qué es lo peor que les ha pasado a ustedes en un servicio sanitario? Ay, la puchica. Mae, yo no sé por qué los centros comerciales tienen... Peyoyo, qué pena interrumpirlo, pues estoy hablando. Gracias, mae. Mae, yo no... Perdón por interrumpirle el video de YouPorn. Mae, yo no sé por qué los centros comerciales tienen esta afición de dejar una raya en la puerta del baño. Mae, Rasta, para mí no hay nada más porno que los baños de los centros comerciales. Mae, usted no puede porque tras de eso la puerta está larguísimo. Pero porno raro, vamos. Mae, es para voyeur, dijeron que para samulear. Porno feo. Mae, es una vara que está la puerta larguísimo. Mae, usted no puede cagar tranquilo, entrebalancearse, tapar la puerta porque ninguno. Ajá. Mae, es una vara terrible. Para mí eso es lo peor de un baño, mae. Cantaqueado. Es que le dejan, mae, o sea, ahí entra, un flaco entra por ahí. Edgar Silva entra por esa endija, mae. Edgar Silva entra. Angelito, Edgar Silva entra por esa endija. Al Chile. Cagado de risa. Mae, es fue puta. Porque es mae, o sea, no, fue putis. 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 O sea, qué putas. O sea, qué putas. Recorcholis. Qué putas, o sea, mae, hello. Tomamos a Dani y Eva, qué putas. Mae, o sea, estamos por cómo se llama? Por Eli Feinza, y qué putas. Eli Feinza. Mae, le dejan una zanja. O sea, es doble zanja. Dejan una vara. Mae, yo vi. Dos zanjas en ese baño. Mae, pero ¿por qué dejan eso, mae? Mae, no sé, es un tema ahí de ingeniería. Pero ingeniería que al porno, mae. Es una vara, mae. Es mal chile, es un taza. ¿Vos sabés que yo una vez entré? Yo he llenado esa zanja de papel higiénico. Exacto, claro, se tiene que hacer un brete ahí. ¿Vos sabés que yo una vez entré con unos compas a unos servicios de estos, mae? Entró el primer compa, había solo un baño, güey. Entró el primer compa. Solo una taza. Solo un servicio sanitario. El primer compa entró, mae. Y cuando salió, venía todo feliz el hombre, weón. Hombre. Digo yo, ¿qué fue lo que pasó? Me dice el hombre. Mae, viera que todavía estaba yo echándome el cague, haciendo el dos. Mae. Exclamó la princesa Fiona. Exclamó el príncipe de Asturias. ¿Qué está? Exclamó Sergio Ramos. Exclamó. Estaba yo soltando el tronco. Exclamó Juan Quiloco. Como la lotería. ¿Cómo era allí? Un entero y 3 pedazos. Mira a mi suegra cuando le conté ese. Sí. Como loca. Mae, y entonces, una vez entramos ahí, mae. Y este mae entra, mae. Sale todo feliz. ¿Y qué fue la vara? Mae, verás de que estaba yo aquí en la faena mía, aquí atajando penales, mae. Y no me pusieron una musiquita, una salsita, mae. No, hombre. Mira que todo ahí me fue, mae. Todo contento, weón. Ajá. Ya se mete el otro compa mío, mae. Sale todo feliz también, mae. Mae, viera que tuanis, mae. Me pusieron como un merenguito, mae. Un vallenatico, mae. Viera que tuanis me fue, mae. No, hombre. Mae, qué bonita experiencia. Me meto yo, mae. Mae, salí todo agüevado, weón. ¿Eh, weón? ¿Por qué? Ey, weón, no es que sonó el himno nacional. Tuve que cagar de pie. Y con la mano y el pecho. Me pusieron el himno. ¡Qué bueno, madre! Tuve que
que cagar de pie, weón. No sé, ingrato. Rasta, yo les voy a ser muy honesto. No, pero digamos, en casa ajena o algo así. No, aquí no yo voy a sincerarme con ustedes, Rasta. Ma, hay un momento donde uno se sienta en la taza. Ma, yo no sé si a ustedes les ha pasado que la cría queda medio palo y usted dice, ma, tengo que tomar una decisión porque no hay reversa. O sea, ya aquí no hay reversa. Yo tengo que pujar y una, dos, o esta vara sale o me exploto el bonete, pero mae. Sí. Mae, hay un momento, yo no sé si a ustedes les ha pasado, sí, pero que usted dice, mae, este chiquito es muy grande para el canal por donde va a salir. Claro, ¿no? Claro, claro. Mae, al chile que usted dice, mae, me voy a morir, weón. Bueno, a mí me pasó en la casa de una novia que. Tiene que hacer un poco de técnicas, mae. Golpearse las rodillas. No, papi, yo he llorado. Yo me he tripado. ¿Qué? Yo me he sacado un moco que me saqué con todo y ojo. ¿Y era qué nivel, mae? No, mae, hay momentos. Pero, ¿usted sabe cuál es una buena técnica? Piense, mae, en alguna situación incómoda. Como que ahí venga la abuela que más le gusta a usted y lo vea. Pongo, porque esa congoja hace que usted se cague. Hace que usted expulse. Imagínese que. Hace que usted dé a luz. Piensa en una vara de miedo que usted diga, madre, me cagué. ¿Sabe qué me pasó a mí una vez en Canal 9, gallo? Era que usted dice eso. Sí. Madre, pero la vara choche también es cuando ya sale el chiquito. Ajá. Ma, hay veces de que usted jala cadena y el bicho no jala. Eso le iba a contar. Eso es lo que me pasó a mí. A mí me pasó una vez esa vara. Ma, el chile era un celular, ¿se acuerda? Un Nokia 6120. Ah, así. Papi, es el mazo de Thor. Así, así. Así, así. Así, la vara. Era un Nokia, aquellos. Así, sí. Madre, ¿sabes qué es lo más impresionante, Rasta? Madre, ya, madre. No, yo una vez en Canal 9, mo. Porque a todos les ha pasado. Yo recuerdo, sí, weón. Había un baño que era un baño como que estaba por la recepción, baño de emergencias. Ajá. Madre, la verdad es que, madre, yo estoy aguantando un toque, madre, y sale una compañera que era muy linda, weón. No, hombre. Madre, ella fue la que salió. Tal vez Peyoyo se acuerde, madre. Madre, era una compañera que era muy, muy linda, muy hermosa. Ella trabajaba en el departamento informativo. Madre, yo entré a ese baño animal. Yo dije, madre, aquí hicieron el exorcismo de Emily Rose. No. Madre, hasta usted no tiene... Madre, yo abrí... Sí, sí, usted decía algo feo tenía que tener. Madre. Sí, Marmelo no cagaba una vara, madre. Marmelo no echó... Algo tan bello por algún lado, madre. Pie plano, no sé, mae. Sí, dos dedos pegados. Dos dedos, no sé, mae. Hongos en las uñas. No, alguna vara, un piojo, no sé, mae. Bueno, hasta yo abrí la taza, mae, cerré y jale, weón. Yo dije, mae, no puede ser, weón. Mae, se lo juro que yo nunca, nunca volví a ver igual a esa compañera, weón. Claro, claro. Nunca, Rasta. Bueno, nunca, nosotros tuvimos una compañera muy guapa también, mae. Toda la gente que está viendo esta vara... Madre, yo les ha pasado, madre. Madre, nosotros basta. Tuvimos una compañera muy guapa también, un programa muy famoso, madre, que tenía un problema de aliento también. No, hombre. ¿Se acuerdas? Sí, claro. Y tenía un amigo también, Rasta, yo que yo le decía, papi, hábleme con el culo, mejor, Rasta. Parece manos legales. Póngame la bolita sí, no, acá aquí. Yo tenía un compa que yo le decía, madre, tenés un chicle. Y me dice, sí, le digo, comételo. Comase dos. Comase tres. Mami, ahorita que comase dos y un cepol. Ahorita que estábamos hablando. Póngase de pie. Póngase en pares de manos y hábleme con. Mae, ahorita que estábamos hablando antes. Sí, es una puta. Se imaginó un mae parado manos a culo pelado. ¿Ah, ma? Hay más que más. Abren la boca y mae, usted le ve la cola a la rata, ¿qué? De galillo. Era mae, realidad, güey. Mae, yo les quiero hacer una petición a ustedes, Rasta. Ajá. Si en algún momento nosotros vamos a hacer show o andamos los tres y a mí me huele la boca a caca, porfa, díganme, mae. O sea, a mí seanme sinceros, porque hay veces que, mae, Galli es uno que Galli me ha dicho a mí, mae, Rasta, no sé cómo decirle a aquel, mae, porque Galli no puede enfrentar estas situaciones. O sea, Galli es un mae que siempre manda un tercero, mae, choche, vaya, dígale sí, a Peyoyo no que puedo, ya está mae. Muy hediondo el programa, que nos vamos a cambiar de productora. Sí. Mae, dígale a Pepe, mae, qué tal vara. Sí, mae, sí. Y siempre tercerea, el hombre siempre sí, tira sí, terceros, sí, mae. Sí, sí, sí. Pero, mae, a mí sí dígame, porfa, mae, legal, porque es una vara que usted dice, usted le diría a un compa. Mae, fíjate que a mí me tocó decirle a un par de muchachas. Con las que yo medio me frecuenté. ¿Qué? ¿Qué? Que, mae, sí, que tenía una muelita termo. Sí, que mae, estaba gacho la vara. Tenía una muelita alcancía. Mae, y yo me acuerdo que yo decía, mae, esta vara que una vez fuimos al cine, mae. Ah, pero si la abuela está muy bien, eso no evita que usted le entre. Ah, yo sí, papi. Ah, no, sí, pero ahorita. Pero digamos, en un toque de la vara, yo. Ya uno con cispag y medio. No, cispag y medio lo beso a usted, güey. Le chupo esa barba. Se ha mandado dos six-packs, se ha comido un chifrijo, afuera un chus de carne y te vas a poner esas pequeñeces. Dos pupusas salvadoras. No, madre, ¿sabes qué fue la...? Y una galleta suiza. Se mandó dos peo de chancho. ¿Qué cree que se va a poner en esas varas, güey? Después de usted... Ya después de esa vara usted ya ni huele, güey.
Ya después de usted mandarse. Ya tres veces COVID. Oiga, hijo de puta, oiga, vivo. Ya después de usted mandarse un chop swing, zapote. ¿Qué, weón? Está loco, weón. Después de tomar agua al tubo, ya usted. Está loco usted. Se ha ponido igual con la huila, esté como, como la paleta al chavo. La pinche. ¡Entra, ¿Sabe qué fue la vara? Que yo, ma, por un momento pensé, yo decía, ma, esta ma yo me la voy a llevar a vivir a mi choza y toda la vara. Otra vez. Otra más. Ma, este ma, todo lo que ve quiere vivir con él, weón. Todo lo que se mueva, weón. Ya vamos a Salvador Bucab. Ya, sosiéguese, ma. Tiene un, ¿cómo se llama? Sí. Tiene una ONG en la choza. Sí, weón. Se, ma, tiene una pensión, un refugio. Tiene un refugio este, ma. Sí, weón. Que lo invita a vivir. No, ma, yo un momento dije... ¿Qué complejo es juntear? ¿Usted le gusta hacer familia, ma? No, no, yo nunca me he juntado, weón. Oigan a mi tío. No. Ma, vea. Y entonces yo decía, ma, esta ma, pero yo no puedo, ma, o sea... Ma, yo no puedo toda la vida, ma, apretando así con ese, con esa vara, weón. Y entonces me acuerdo que, ma, yo le regalé una limpieza y hablé con el dentista. Ma, vos no viste algo raro ahí, Ma, y una vez fuimos al cine. Una vez fuimos al cine y yo, ma, aquí es donde pongo atención a la vara. Palomita, si un toque de esa madre bosteza y algo así, digo, sí, definitivamente es esta madre. Que ustedes oyeron. Definitivamente. Era plantas de qué duro, ma. No, ma, esa vara era la alcantarilla, ¿eh? Era Charmander, botando fuego por la boca. Era Charizard. ¿Por qué bola, ve? Un dragón. Oiga, viera aquí un cico. Era el monstruo de Zapriza. El dragón. Oiga, era la esposa del burro, Shek. Viera que va la ma, oiga. Mae, y entonces... Pero todo eso tiene tratamiento, gente. Yo tenía un profe del cole que el mae hablaba y se le hacía una cuechita seca aquí, mae, a las orillas. El profe francés también. ¿No quiere que le cuente una brava? Mae, el mae estaba así, la y usted es... le hacía así, y el mae... Mae, el mae tenía hasta telarañas en la boca, el mae. Oiga, la vara. Y se le hacía una cuechita seca. La vara es que voy a una carne asada ahí en Zapote, donde el papá de un compa, el mae organiza carne asada. Ajá. Pero el hombre, ma, era como 24 de diciembre esa vara. El hombre estaba, ma, el parrillero de barrio, papi. Sí, un naro. Birra, cigarro, paño aquí, ma. Cortaba, ma, todo un pedazo de chichón. ¿Cómo hace eso, ma? Para que vea, pa. No, usted toma la vara, ma. Y el hombre foforón, ma. Sí, el ma ya con la nariz negra de carbón y la parrillero vara de barrio, papi. El hombre está aquí tirando y toda la vara. Y yo me pongo a hablar con el hombre y ya el ma está picado, weón. Y el hombre se está comiendo, ma, un gallo de salchichón, weón. El ma está aquí como a, ma, como a 50 centímetros. ¿Ah? Y el hombre está y me dice, ma, es que siempre que te veo vos, pa, sé qué. Ma, y el ma es de la boca, el ma sale un pedazo de tortilla, ma. Y hace así, ma. Me muero todo, mae. Ay, me muero, Lelo. Perro. Me dice, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¡Pam! Se va la mano. Y me cae. Tírele a gallina el trousa, mae. No, pues. Hace la tortilla, mae. ¡Brock! Me quedo ya así con tu... ¿Qué hace usted, perro? ¿Qué hace? ¿Te traga el huevo? Échele frijoles o qué chips. Échele chips. Me, la, me le pone frijoles. Me le echa dip. A ver, a me qué le echa chimichurri, mae. Mae, solo a mí me pasan esas varas, mae. Ay, mae, me muero todo. Mae, pero cómo va a viajar tanto, mae? Un pedazo de tortilla, mae. Entonces el hombre estaba muy entusiasmado. No, pero ¿cómo va a salir esa vara directo, mae? ¿Sabes qué la vara, papi? Que hay letras que llevan proyectil. La P, por ejemplo. La P, huevón. La P. La T, mae. La T, sí, güey. Cuando usted el mae le diga, mae, es que tengo unas ganas de llamar a la P. Cuando el mae use sí, la P, mae. Papi, usted tiene que capiar. ¿Qué pa? Pa. ¿Quiere pollo? ¿Qué pa? Mae, aquel mal par. Mae. Puta, huevón. Pa. ¡Ábrame la puerta! Ma, hace la vara. Uy, me muero, Rasta. No, mae. Mae, es que hay toques de toques, mae. No, Rasta, mae. Qué bruto. Ya, mae, ¿qué hace uno? No, mae. Mae, ahí. ¿Qué hace uno? ¿Chagar? No, ahí decirle a las de Guillermo Solís, me la comí.
Uy, mae. Lo que dijo Luis Guillermo Solís. Mae, es que hay toques de toques. Un compa que también tenía, mae, un aliento, mae. Llega y me dice, mae, ¿qué hago yo para el mal aliento? Y le digo, y deje de comerse las uñas después de rajarse el culo, güey. Mae, ¿se acuerda que el mae? Había también un mae que tenía mal aliento, güey, y era barbero, ¿se acuerda? Ah, ¿sí? Mae, llega un cliente y le dice, mae, córteme el pelo, pero no me hable. Pero ¡no me hablen! Vale, me pasó esa vara. ¡Pero no me hable! Sí, sí, sí. Le dice el hombre. Uh-huh. Dayo, porque se corta muy bien el pelo. Pero. Córteme, pero no me hable. Okay, okay, okay. Llega el hombre, se sienta. Yo le corto, tranquilo. ¡Qué bueno, man! Y pisa el barbero. Sí, Fígaro, sí, Fígaro. Y el hombre viendo. Ajá. ¡Me hable! Tranquilo, man, no joda. Fígaro, Fígaro. Ma, y el mae que le está cortando el pelo, ve que al mae le queda un pelo aquí, weón. Ay, weón. En la nariz. Ay, play. Ma, y el mae empieza a hacerle al mae. Y sigue, ¿qué? ¡Ey! Hey. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Derritió la nariz. No le habló. Dice que no le habló. Dice que se va, llegó a la choza y le dice la doña. ¿Cuál caño cayó? Pero no le habló. Madre, madre. No le habló a una ay, madre. Madre, a una primilla, a una no me hable. A una primilla mía le pasó, güey. No le creo. Primilla mía, madre, se va a casar, weón. Y entonces ella, madre, llega y le dice a la mamá, mi tía, le dice, estoy muy preocupada porque yo con este problema, mal aliento, sí, y sí, se viene la noche de bodas, y ¿qué hago? Y va a ser Halloween ahora. ¿Sí, madre? Entonces le dice, vea, tranquila, no se preocupe. Pase la noche de bodas, lo que pase, lo que tenga que pasar, y usted nada más, mire. Calladita. No diga nada. Calladita. Exacto. Entonces, ¿entendió? Calladita. Por el otro lado, mae, el novio. Por el otro lado, hable lo que quiera. Por el otro lado, si quiere, silba. Usted mándese como le dé la gana. Por el otro lado. Por el otro lado, cante la si quiere, dice el abecedario. A, B, C. Por el otro lado, yo soy Bad Bunny, si quiere. Por el otro lado, por yo soy de Don Omar. Por el otro lado, si quiere, canta Titi, me pregunto. Si le da la gana. Oiga, no, y entonces, y el novio, por otra parte, mae, está diciéndole al tata, mae, estoy preocupadísimo, ¿no es qué? Y viene la noche de bodas y, mae, yo con este problema de patas hediondas, mae. Mae. Yo no sé, mae. Y luego la doña me deja ahí. La primera noche de boda, se imagina qué huele. Le hace el tata. Tranquilo, papi. No, no, el tata. Tranquilo. La noche de bodas, que pase lo que tenga que pasar. Usted nada más déjese las medias puestas. ¿Ah, sí? Tranquilo. Rico lo que le va. Medias puestas, ¿ah? Mae, llega la noche de bodas, mae, da por derecho, mae. Empiezan las varas a ponerse de adultos, las pasiones. Y si besos van, chupe que jale, tome que eme. Sí, 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 vara, venga, no sé para acá. Qué rico en esa todo. Vara, en el tiro del armario y en la patada del tigre, sí, y esa vara. Sí, sí, el tiro del cocodrilo y todo. ¿Cuál era el tiro del cocodrilo? Así, solo se le ven los ojos. ¿Y qué? Y te está haciendo el, mae, el tiro del chompipe y toda esa vara, mae. ¿Cuál es el del chompipe? ¿Para qué pregunta? ¿Para hacerlo? Que pregunta lo que no debe. Escucha para lo que no. Para hacerlo yo, güey. Para ver si Lía tiene un hermanito. Oiga. Que el papá de Lía y el otro. Mae, y entonces esas varas al mae no se le zafa una media, güey.
Y empieza el hombre, suave, suave, un toquecito, espérame un momentico, mi amor. Y empieza a hacer las sábanas así, y la muchacha, espere, mi amor, es que un toquecito, suave, las sábanas y las cubidas. Dame un chance, porque, puta, esta barra, y empieza el mae buscando, pero ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Y la muchacha, espérate, que no encuentro, pero, ay, Dios mío, qué desesperación. Y dice la muchacha, ¿pero qué fue? O sea, te comiste mi media, güey. ¡Ja, la tenía de los hijos! ¡La andaba bajo la lengua! ¡Démela! ¡Ay, qué bueno! Mae, la vara. Mae, la vara es que el primer carro que yo compro, mae. Mae, qué limpio, mop. Qué limpio, limpio, limpio. Y Ashley me prestó plata para echar gasolina. Mae, la vara es que yo veo a Ashley incomodona y entramos a la bomba. Cuando yo me bajo rasta del carro, ¿verdad? Me bajo a hablar con el pistero. Ashley se manda. ¡Qué rajo! ¡Ay, ma! La princesa. La princesa Fiona le explotó el boliche, mae. Yo estoy afuera. Mae, rasta. Era ese peo ninja. No suena, pero la patada le llega a usted, mae. Y no se me olvidó la billetera dentro del carro. ¡No! Mae, viera donde yo metí la jupa, mae. Quedé sin cejas, weón. Salió como una culebra. Viera, esto es injerto bello público, de hecho. Mae, yo llamé al pistero y le dije, papi, venga, abuela, papi, venga. Esto es un monumento al pedo, esta bar. Que se había que poner una corbata nada más. ¿Para qué? Un señor pedo. Claro, weón. Usted le pone un corbatín así, show. Le pone bigote y se tira, claro. Se tira presidente. No, si eso, oiga, si eso fue un pedo, cagar pasó de moda, weón. Por si sí ya nos vamos. Madre, yo, ahorita téngame listo para dividir la pantalla. Entonces, bueno, sí, gente, y hoy también les vamos a decir algo. Hoy tenemos Qatar por la pista. Ay, papá. A los que están preguntando en la transmisión, hoy tenemos Qatar por la pista con Relaja la Raja. Al Bahat Mamat. Y ven, jalámela a mí. Ahorita, ya casi finalizando, vamos a tener, porque es un toque estratégico de rating. Vamos a tener, para que no se vayan, Qatar por la pista. Bueno, ¿y qué pasó? Madre, rasta. Llegó el pistero. No, llegó el pistero. No, ve, cuando yo llego y meto la jupa, rasta, madre, es algo sincero. ¿Sabes qué le digo, Choche? ¿Le puede echar la gasolina dentro del carro? Écheme mil adentro. Y le prende fuego. ¿Le puede echar la gasolina a la olla? Échale mil a ella. Báñela. De súper. Revísele el agua y el aceite. Revísele el aceite. Está quemado. Ábrele la boca, échele culan. Huele a pura fibra de freno. Cámbiale los discos. Tiene una llanta baja. Me le puede echar a 85. Ashley me va a cortar los huevos a mí, ma. Sí. Yo creo que a ella se le explotó la mufla. Ay, le puede echar mil, pero en la cabeza. Ay, madre. Bueno, usted, Troy, ¿qué pasó? Echarle líquido de burbujas. Echarle jabón para el parabrisas. Ay, madre. Ay, madre. Rasta, bueno, ¿sabe qué la vara? Que yo siempre les digo a ustedes, cuando una mujer le diga, no me estripe, no la estripe, weón. No la estripe, madre. No. La mujer, madre, vea, las mujeres son muy, muy, ¿cómo es? Muy disimuladas. Es más, ahorita hay alguien aquí viendo la base podcast y su novia, esposa o pareja está la para sí. Gente. En contorsionismo. Y ella el mae le dice, oiga, oiga, y ella le dice, no me mueva. Cuando su pareja está entre el baño y pone reggaetón. Esa mierda suena igual. Es que le está dando con todo. Mae, ¿entiende? A todo volumen. Cuando su pareja está en el baño haciendo el 2 y abre la ducha. O empieza a toser. Pobre la llave. Usted ve que cada minuto jala la cadena. Exacto, es que le ronca el culo. Le está dando con todo. Y todo lo hacemos. Ay, caballo. Maro, ¿usted ha cagado en la casa de Mari? Sí, me costó. Les voy a decir una vara. Es más, les voy a decir algo a la gente que está escuchando de ustedes. A mí me cuesta mucho hablar de estos temas, mae. Lo que pasa es que ya uno con la edad, la vida, el caminar. Estar con este par de maes, a mí me han hecho, mae. Hemos maleado. Mae. Más relajado. Hablar de estos temas, sí. Y también me he dado cuenta de una vara, mae. Porque para mí esa vara era como un tabú, mae. Hablar de estos temas. Mm.
Pero, madre, nosotros, los que están viendo, los que estamos aquí, todo el mundo va al baño, güey. La madre. El problema es cuando usted... Y hasta la mujer más guapa se echa su pedacito de caca. Pero, el problema es cuando la cosa se hace de manera grotesca. Pero como nosotros lo estamos haciendo, es súper mal. Yo tuve una novia en Heredia. Salud para ella. Ella sabe quién es. Hablemos de Takis también, ¿verdad? No, ahorita mejor denme un chancecito. Takis, los queremos mucho, Takis. Salud a Manuelito. Me lo topé ahí en la fiesta de la gente de Acebimbo, Bimbo y Centro de Servicios Compartidos. Estuve ahí con ellos animando el toro mecánico, la fiesta, los concursos. Así que para toda la gente ahí de Takis y Grupo Bimbo, saludo para ustedes, chiquillos. Madre Rasta, yo tuve una novia en Heredia que cuando estaba empezando con ella, los primeros 15 días galli, madre, a mí se me explotó la tripa y yo pagué taxi desde Heredia hasta Michoza porque me dio vergüenza. Así era yo, choche. Madre, y es que sabes de qué es lo peor. Yo no sé por qué mi suegro en ese momento, madre, tiene la maña como de que está la sala, el sillón donde el madre se sienta y el baño atrás, weón. El baño está en la sala. El baño está en la... ¡Exacto, ma! El baño es el centro de mesa en la sala. Sí. Ma, entonces no hay nada peor que usted sentarse en la taza y uno dice, esto va a sonar. Me van a escuchar. Usted sabe, weón. Usted conoce el culo suyo, ma. Y la vida, ma, y la vara, como que el backside, ma, se da cuenta de lo que está pasando. Claro. Entonces, porque suena más. Está alegre, está más alegre. El hueputa, ma. Ma, es... Ma, no sé, es... Quiere hacerse notar. Es un juego de pólvora. Y madre, no voy a decir el nombre de ninguna banda porque se resiente, pero madre, es una banda, es una sinfónica. Es una comparsa esa vara. Es una comparsa. Madre. La vara como que lee. Dice, madre, le voy a pegar un colorzazo. Sí, claro. Madre, claro. Madre, entonces usted pone, madre, todo la tusa, pone, madre, Bad Bunny, pone toda esa vara, madre, pero lo traiciona. Oiga. Oiga la vara, madre. Oiga. Oiga la vara. Están llamando, mae. ¿Quién llama? No es doña Carola. No, jamás. Lo guarde. ¿Quién llama? ¡Aló! ¡Chucheo, pachacho! ¿Cómo se llama usted? ¡Aló, Albertito! ¡Albertito! ¿Y qué? ¿Está viendo el programa? ¡Qué tremendo programa usted! Piayos. No. A mí me dijeron que usted es pura tusa y que es un miedoso, mae. No sé qué me pasa. ¿Qué hora es, Albertito? Ven pa' tu cuarto. ¿Para qué? Para que le... No. 7:30. 7:30, tomando guaro. ¿Quién me invita una cerveza? Oiga, ¿está viendo la base? ¿Hace cuánto la ve? ¿Qué estoy viendo, base? ¿Viendo ustedes? ¡Ay, ustedes están ahí! Estoy muy feliz. Oiga, qué, ahí lo vi que llegó el presidente de la República. Andaba por allá, por la zona de Guanacaste, y usted lo agarró y lo abrazó. Le dijo que reparara como 17 calles. Bendito que había que calle. Dandayure, Santa Cruz, Cóbano. Usted vio a Choché. Le dice el presidente. Papi, es que me está pidiendo mucho, arreglar muchas. ¿Cuántas le pidió? Dandayure, Cañas, Huaca, Santa Cruz, Cóbano. Alegre, presidente. Patusa. Tome, chichi. Oiga, estoy muy feliz. Qué bueno verlo. Bueno, estoy muy feliz. ¿Por qué está feliz, mae? Me trajeron de la playa un pez, una estrella de mar y una raya. No. El pez y la estrella de mar lo tengo en una pecera. ¡Ah, qué lindo! ¿Y la raya? En el culo. ¡No! ¡Fuerte sabor, peyoyo! ¡Pachacho! ¡Hasta luego, papi! ¡Un aplauso para Albertito, güey! No seas tan hijo. Oiga, éramos muchos y parió la perra. Como todo en este programa, improvisado. Muchachos, nos vamos. Don Luis Felipe, Pepe Arroyo. No, pero lo vamos a dejar. Ok, nos... Ay, vamos, sí, pero lo vamos a dejar. ¿Viene Qatar por pista? Lo vamos a dejar con Qatar por la pista. Lo vamos a dejar con Qatar por la pista. Exacto. Vamos primero con Taki. Sí. ¿Dónde está nuestro traje de...? ¿Ah? De Qatar. De ahí está, ma, yo creo que en ese toque nos vestimos, ma. Pero sí, despidámonos y lo dejamos con Qatar por la pista. Y hay que hablar de Takis, por supuesto, porque claro, son intensos desde la primera mordida hasta el último de la bolsa. En Takis tenemos sabor, explosión, original, fuego, big mix. ¿Cuál es su receta favorita de Takis? Ma, yo siempre lo he dicho, sopa instantánea, microondas con Takis. Eso. Galli la suya. Arroz, frijoles, Takis, papi. A mí me gusta y atún
arroz y taquis. Más saludos a toda la gente que nos manda. El otro día mandó un mae, vea lo que me encontré en Estocolmo. Mae, sí, weón. Sí. Nos mandó unas fotos de taquis, taquis por todo el mundo. Taquis original. Gracias. Nos dejamos con Qatar por la pista. Yeah. Taquis 2.0. La intensidad se siente aquí y aquí y acá también. Taquis 2.0. La intensidad es nuestra. ¡Una ola! Drando en Dranze. No, no, mamón. ¡Hola! ¿Cómo estás? No, puta, más tonto. Voy a comprarme otro Pepe con toda la plata que tengo. ¿Qué le pasó? Estoy entrando en Dranze. Al aposento de lo intangible. Estoy en este momento enchufándome el 220 a la señal del asterisco. Bienvenido, señal del asterisco. Estamos muy contentos de arrancar en este momento la sección de Qatar por pista. Bienvenidos a su sección favorita. Gracias. Qatar por la pista. Vamos de nuevo porque estamos en trance. Bienvenidos a su sección favorita. Qatar por la pista. Avanzado el mundial de fútbol, ya las elecciones, resultados y diferentes cosas. Pero vamos a presentar a los miembros de esta mesa imperial. Querido amigo, bienvenido. Bienvenidos todos a Qatar por la pista. Este es su programa donde usted con solo ver este segmento, vayan a sus cuentas, pero todavía no. Vayan a sus cuentas, van a ver 100 mil colones en cada cuenta. Pero solo menos. Por ver este segmento. 100 mil colones menos ya. Solo por ver este segmento, sus cuentas van a crecer, sus cosas, van a tener más bro, ¿cómo se llama? Prosperidad. Prosperidad abundancia. Porque este segmento da vida. Este es un segmento dedicado para todos ustedes, ya lo saben. Se va a teletransportar. Voy a leer manos. Como la vez pasada aprendí esta habilidad. Oh, gracias, espérese, ¿no me va a cobrar? No voy a cobrar. Ok, me la puede leer. Porque estoy aprendiendo. Léela, por favor. Oh, mira, cuida, cállate. Así, puta, ya sumó. Es el espíritu de Alba. Es que ve, él está deseando sumar, este puta. Voy a leer en este momento las manos de mi querido amigo. Mohamed La Raja, ¿era tu nombre? Relaja la raja. ¿Dónde que sudo? En este momento estoy viendo esta línea, es la línea del desdino. ¿Del desdino? Es un desdino para el culo. ¿El desdino grueso? Este es el indesdino del... Me doy cuenta que vas a tener una mansión. Oh, qué lindo. Otra más. ¿Otra? Con 1, 2, 3, 4 cuartos. Oh, qué lindo. Vas a tener un mayordomo gordos. Oh. Hombre. Y aquí... una piscina. ¡Cocheno! ¡Para decirle su abuela! ¡La camella! No, mi abuela era conocida como la dedo de camello. ¡La camella! Me compré un delfín. ¿Un delfín? Sí, me compré un delfín. ¿Y qué pasó? Lo tengo en la casa. ¿Cómo se llama? Flipper. ¿Pero qué va a ser Flipper? Lo agarré en una subasta, Flipper. ¿En dónde? Me compré varios animalitos, Flipper. ¿Qué más? Tengo a Huele. ¿Huele? ¿Qué huele? ¿A qué huele? Huele culo. Huele la ballena. Huele Lassie. Rintintín. Lassie, Rintintín. Qué lindo. Bambi también. ¿Bambi compraste? No, hice un zoológico en la casa, puros animales famosos. Oh, ¿qué pasó? Dumbo también, compré Dumbo. Ah, Dumbo. Muy bonito. Cosas que he hecho esta semana, cosas normales en una familia. ¿Y el Rey León compraste, Mufasa? El Rey León compré también y compré el Rey del Morazán. Y compré el Hotel del Rey. Muy lindo ese hotel. Voy presentándome. Venía con una fauna muy diferente. Venía con muchos gringos adentro. Muchos gringos, muy bonito. Y solo felinas. Compré el Hotel del Rey. Y pura raza había. ¿Cómo estás? Bienvenido a Qatar por la pista, güey. Qué lindo. Hablando de peces. Ustedes van a presentarme, buenas noches. Ay, sí, perdón, vamos a presentar a nuestro contertulio aquí. ¿Cómo les va? Mi nombre es Benjalamelamí, de las vueltas de tus ubres. ¡Qué lindo! Y yo, como siempre, con ustedes, acá, Al-Bahad Mamad. De los desiertos de Tepezcueloyo. Estoy muy contento de estar con ustedes. Es muy lindo porque este huevón, cuando viene con el pelo suelto, no le cabe el pañuelo.
No, y los hágamele ahí un corte cierre ahí, por favor. Mira, es un... es la mer... se le salió la mermelada. Es la chica fresita. Wendy's. Es la chica fresita, el huevo. Hablando de fauna. Fauna. Ustedes saben cuál es el pez que ha alimentado a muchas generaciones. El pez. El pez que ha alimentado a muchas generaciones. Es un pez que le da de comer a mucha gente. A mucha gente. No, no niños sé, y ahora no también sé. A grandes. No sé. No, no sé cuál es. El pezón. Y, el... y ustedes saben cuál es el pez más elegante de todos porque usa corbata. ¿Cuál? El pez hueso. Ah, no, o sea, puta jodas con no, esa... está bien de que eso sea una mugre, pero es pa' tanto. ¿Y el último pez? Date palabra. No, 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 el pez de tu padre. ¿Cuál es el último? El delfín, estúpido. Está volando, yo sé. El otro día tocaron la puerta de mi casa. ¿En serio? Era mi novia. Oh. Una de mis novias. Oh. Una de tantas, la verdad. ¿Qué pasó era con una ella? Una de mis novias. ¿Qué pasó con ella? Tengo 17 novias. 17 novias. Amo su inocencia. 17 novias, 10 queridas. Oh. ¿Qué pasó con ella? Me tocan la puerta. Toc, toc. Y le digo, ¿quién es? Me dice, el amor de tu vida. Oh. Le digo, mentira, porque la cerveza no habla. Cantemos, cantemos. Okay. Hey, a mí me tocaron la puerta también ayer. No, ¿quién? No supe. Porque Gravy Moya. El Ministerio de Hacienda. El Luis Jota. El Ministerio de Hacienda y la facturación digital. Dan como mola la cabeza. ¿Qué te di? Es que me dice, caretanta. Ayer me llegaron a atorpar la puerta. ¿En serio? Sí, y yo le dije... En este momento, ¿quién osa perturbar mi paz? Ah, mire, ahora sí es cierto, cerraron esto. ¿Y quién? Dice, soy yo, Ana María, alias Maripaz. Oh, muy bien. Vas hacia adelante. Volvieron a tocar la puerta. Sí. Hombre. ¿Quién era esta vez? No, por favor, chucha. Yo dije, ¿quién osa perturbar mi descanso? Soy yo, Peyoyo, pero me dicen careganso. Muy bien. ¿Qué pasó? Qué bueno, que no se perturba mi descanso. Soy yo, Peyoyo, que vengo a alarme el ganso. Eso pensaron todos, ¿verdad? Soy yo, Peyoyo, que traigo parado el ganso. Soy yo, Peyoyo, que vengo con la cebra. Ábrame para jalarme la culebra. Soy yo, Peyoyo, que tengo parado el papá lo moyo. Soy yo, Peyoyo, que vengo con el mecate. Ábrame para jalarme el alicate. ¿Pero quién más llegó? Soy yo, Peyoyo, que ando como una danta. ¿Eh? Venga y se lo voy a meter hasta la garganta. ¿Quién toca? Soy yo, Peyoyo, que vengo con una lona. ¿Lona? Ábrame porque voy a arrancarme la nona. La cabezona. Soy yo, Peyoyo, que ando con una nona. Y ya le saqué brillo a la cabezona. Oiga, ya está el helicóptero. No, es mío, está parqueando. Sí, es el Uber. Eso es el Uber. Es que pedí pizza, Uber Eats. Ay, ese es. Oye, estoy muy cansado. Espere que no termino. Putas. El último me estamos toca. Estamos enriqueciendo el chiste. Ah, la gran puta. El último me toca y me dice, rápido, yo pregunto, ¿quién osa perturbar mi dicha? Sí. Y ya no abrí. ¿Qué dicha? ¿Qué dicha? Ya no abrí. Soy Peyoyo que vengo. Hasta luego. Chao, lo vi por tele. Chao, Peyoyo. Lo vimos por tele.